¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de Dragon Ball Legends. Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer algo ya que tenía pensado hacer hace muchos videos atrás y que solo quedaba en palabras. Bueno, vamos a ver las cartas o los personajes, sus arcard. Así que vamos a ir a embellecernos, a embellecer nuestra mirada con esos personajes que están, bueno, he revisado algunos que no tenía idea, de verdad que no tenía idea de cómo era su arcard, ya que me centro más en revisar los arcard de personajes de Sparking o de algún otro personaje que me guste. Bueno, ni siquiera había revisado algunos arcard de personajes de Extreme, por ejemplo, o Hero. No lo había revisado todos, pero bueno, vamos a revisar los arcard de los personajes Extreme. Así que bueno, vamos a ir a Character List aquí, donde vamos a, como les dije, analizar solamente los personajes Extreme. Aquí ya los tengo listos. Bueno, vamos a ir con el primero. Este, la fusión de Picoro con Neil. Y bueno, su arcard es un poco simple. Uno apenas aprieta para ver la arcard. Podemos ver que ya está, que hay polvo y como algo de luz arriba, algo de rayos. Creo que luz, nube, no sé qué será, pero bueno, ahí está. No tiene nada más. Si uno la aprieta, no aparece nada. Ese es la fusión. Igual se ve muy bonita, muy bueno el personaje, se ve muy bien. Sobre todo cuando le llegan esos destellos de luz, se ve bastante bien. Como les dije, tal vez este va a ser un video aburrido, pero bueno, aquí podemos ir viendo lo que raramente vemos. No lo centramos mucho en ver los arcar de personajes. Bueno, está Trunks. Esta arcar sí la habíamos visto. Aquí tengo que siempre apretar así para que se vean algunos efectos, no sé por qué. Bueno, y si movemos el teléfono, como ya lo habíamos visto, aparece Pan y Goku de GT. Y ahí se ve que está Trunks peleando ahí, ahí se ve Trunks que está peleando ahí con, no recuerdo quién es él, pero está peleando. Bueno, los toca con número 18, número 18 del futuro, eso sí, del futuro de Trunks. Esta no, a ver, creo que voy a tener que tirar el para arriba aquí. Así, ahí está. Ahí está, como vieron, del dedito sale algo y destruye totalmente la ciudad. Esta arcard no la había visto, la vi delante cuando estaba mirando los arcards de personajes. Está bien, pero simple, eso es lo que encuentro yo. Bueno, vamos a ver el arcard de este Cell segunda forma, que no sé cómo se activa, no sé. A ver, vamos a ver si la mantengo apretado. Bueno, ahí se activa, sí, ahí está. Bueno, y aquí podemos ver, esta tiene como más colorido. Aparte aparece Cell en su primera forma, con el androide 17 ahí ya, cuando está a punto ya casi de absorberlo. Y todos estos rayos y ese destello morado que aparece atrás, o púrpura, que también se ve bastante bien. Hacen una que su arcar sea muy muy bonito, de verdad, apreciable. Está bastante bien, amigos. Bueno, seguimos con este androide número 16, que no sé cómo se activa. A ver si mantenemos apretado. No, no se activa si mantenemos apretado. Si deslizamos para arriba, para abajo. No, voy a tener que hacer esto. Y ahí sí, ahí tira el puño y me rompió la pantalla del teléfono este androide 16. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien como para sacarle un screenshot y dejarlo como fondo de pantalla. Está bastante bien. Tira el puño y te rompe la pantalla del teléfono, Androide 16. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Androide 16? Bueno, estaba muy bien. Estaba muy bonito su arcard. De verdad, está bien. Bueno, vamos con este Gohan del futuro también. Que su arcard es bastante simple. Creo que solamente es esto que se ve. Que sale como ese polvo y esas luces. Solamente ya ahí a punto de ir a pelear. Lo raro que aquí en su arcar se ve con los dos brazos y pelea solo con uno. Eso es lo raro que tiene esta carta o este personaje. No me gusta decirle carta, me gusta decirle personajes. Pero bueno, ahí está Gohan del futuro con Trunks a sus espaldas. Y bueno, vamos con este Vegeta Extreme, que está bastante bien. Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que hace su arcard? A ver, vamos a presionar un poco. A ver si hace algo. Y no veo nada. Ahí sí. Ya. Ahí sí se ve que está tirando. Que bueno, se ven los rayos y todo lo que sale.
Es un poco básico, debería ser un poco mejor ya que es Vegeta. Por último, Janemba atrás debería desaparecer, pienso yo. Pero bueno, ahí está Vegetita Extreme. Bueno, vamos con uno de mis favoritos, que es este Majin Buu, que ahí está tirando los rayos y todo. Se ve bastante bien. Bueno, y arriba podemos ver a Majin Buu gordo, este que está siendo afectado por un rayo. Y creo, a ver si se puede, si se puede. A ver ahí. Va, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se ve, no se ve. No se ve. A ver, otra vez. Otra vez. Ahí está, ahí está, ahí sí. Ahora sí, si lo muevo, se ve cómo se convierte en chocolate Majin Buu. Que igual está bastante divertido, está muy buena. Esta Arcar me fascina, amigos. La encuentro genial. Ahí sí, se ve Majin Buu convertido en chocolate. Y yo digo, esta Arcar es genial. Realmente genial. Muy, muy buena. Y lo malo es que lo tengo solamente a una estrella. Eso es lo malo. Bueno, vamos a ver a este Yamcha. Que para ser bastante bueno tiene bastante strike. Pero bueno, en esta saga recuerden que lo mató un Saiyaman. Bueno, y este Yamcha, ¿qué es lo que hace este Yamcha? No creo que coloquen la imagen atrás de lo que explota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no pasa nada, no pasa nada. A ver, para arriba. Ahí sí. Se ven esos puños ahí que están pegando. Está bastante bien, bastante bien. Me gustaría que Yamcha llegara un Yamcha que. O de Dragon Ball. Que llegara con ese ataque que hacía de lobo. Cuando iba corriendo y hacía ese ataque de lobo. Eso me gustaría mucho. Bueno, vamos a ver este androide 17 del futuro. ¿Qué hace? Ahí sí. Ahí está destruyendo la ciudad. Se ve atrás como el humo cambia de color a un rojizo. Está bastante bien. Ahí se ve como tira los rayitos y todo eso. Una carta que. Este Arcar está genial igual. Igual se ve muy, muy bonita. Con todos estos rayos que tira y todo eso. A ver si sale una vez más. Vamos a ver. Ahí, en ese momento ahí se ve exactamente bien. Se ve genial. Este androide 17 que eran malísimos. Bueno, vamos con Kiabe. Que solo hace el cañón Galick, creo. Que solo carga el cañón Galick y no hace nada más. Este sí lo había visto ya. Sí, eso es todo lo que hace. Debería haber tirado el cañón Galick que tenía. Pero bien, se ve bastante bien ahí este Kiabe del torneo de Champa. Bueno, vamos con Vegeta. Este Vegeta que. El Vegeta original. Este Vegeta que era pequeñito. No como el que vemos ahora que ha crecido bastante. Y está llorando ahí. A ver qué es lo que hace. Ah, y su aura igual está muy buena. Esa aura morada o púrpura. Que destella, no, sí, está bastante bien. Está bastante bien. Si lo muevo, no, no hace nada. Pero se ve bastante bien ese color, ese fondo, ese trasfondo que le da. No, muy bien, muy bien. Este es Vegeta. Ya lo tenemos a 5 estrellas. Vamos con Pan Abeja. Una de mis personajes menos favoritas. Y eso es todo lo que hace. No hace nada más. Creo que no hace nada más. Sí, lo bueno que es al empezar aparece al tiro. Ahí va volando con las mariposas. Pero eso es todo lo que hace. A ver, no hace nada más. No, no hace nada más. Igual la tengo una estrella. Es bastante buena. Pero no es de mis favoritas. Bueno, vamos con Towser. Towser es el primer sol. Es el primer personaje que vimos que ocupaba. O que yo recuerde que ocupaba su ki en forma de espada. Ahí está cargando su espada y creo que hace un corte. A ver, Towser, muéstrame lo que sabes hacer. Voy a tener que tirar la pantalla para arriba otra vez. Y ahí sí, se ven los cortes que tira. Es bastante básico, debería tener otro. Ser más, no sé, un poquito mejor. Ver por último a Picoro, a Goku, no sé, a alguien atrás. Y no a puros árboles, pero bueno. Este es Towser, un Towser que está bastante bien, amigos. Está bastante, bastante bien, diría yo. Bueno, vamos con Cooler. Cooler Extreme. Y se ve, bueno, ya se ve al fondo que va a tener como. Va a estar tirando como un poder. Que se ve ahí está en su mano.
Y también está bastante bien. Me gusta cómo se oscurece el personaje cuando el poder brilla. Se ve bastante bien este personaje. Sí, me gusta mucho. Este Schooler en su penúltima forma. Que se ve bien, igual se ve bien. No, sí, se ve bastante bien este arcar de personajes. Vamos con Freezer. Ahí fue un Freezer que está gozando de haber destruido el planeta Vegeta. Ahí está gozando ya. Ahí cuando dice, Sabón, soldado Dodoria. Vengan a ver estos fuegos artificiales. Algo así. Bueno, vamos a ver su Arcard. Ahí ya cuando está destruido. Ahí donde dice. Ahí justo en ese momento es donde dice lo que dije yo. Que no lo voy a repetir porque no quiero ser ridículo. Pero bueno. Esta Arcard está muy bonita. La tengo incluso. La tengo cuando se bugueó. Y me salió en la pantalla de inicio. Así es que está muy bien esta Arcard. Me gusta el fondo, todo el trasfondo que tiene, todos esos rayos y cómo suben esas bolas de energía, ¿no? Se ven bastante bien. Ahí está este Freezer, ¿no? Está muy buena este igual. Está muy, muy bien. Pero vamos con la otra cara de la moneda, este Bardock, que solo carga su puño y sosteniendo el pañuelo de toma. Y si uno gira el teléfono, aparece atrás, creo que con toma igual apareció igual el escuadrón de Bardock. Ahí lo volvemos y lo giramos. Ahí se ve el escuadrón de Bardock y ahí se ve Freezer, escuadrón de Bardock, Freezer. Ahí está. Debería haber sido algo más, debería haber sido algo más bonito. Pero bueno, ya tenemos a Bardock ahí. Vamos con este androide 19. Sí, androide 19, que está ahí, tiene del cuello a Goku. Que creo que le está absorbiendo la energía. Ahí se ve cómo pasa todo rápido. Y se ve bastante bien también. Se ve bastante bien. No, sí, se ve. Sí, con esos rayitos que sale. Se ve bien el personaje, pero muy básico igual creo. Muy, muy básico. Y lo malo es que paran ahí. Así. Ah. Ahí Dios paró ya y quedó así ese trasfondo. Que igual se ve bien. Se ve bien, amigos. Bueno, a ver quién será el otro. Es Frost. Frost, sí, este Frost es de la saga de Champa, sí, de la saga de Champa. Y creo que hace esto solamente, no hace nada más. Debería transformarse por último ese Frost en la otra forma que mostró y cuando se transforma en segunda forma, creo que era. Sí, porque a este Frost no le vimos esa forma grande, esa forma de Freezer grande, sino que vimos esa más de cara alargada. Pero bueno, esto es todo lo que hace este Frost. Si uno gira el teléfono, no hace nada. Y a ver para arriba, no, tampoco hace nada. Bueno, vamos con el siguiente. Ustedes me van dejando en la descripción cuál cree que es el personaje que tiene la mejor Arcar de, bueno, de personajes Extreme, de lo que estamos viendo. Este Goten lo vi cuando me salió. Y lo encuentro que es muy, muy infantil. Creo que solo vuela aquí. A ver, para arriba, ahí sí. Ah, ¿qué hice? Y ahí sí. Lo encuentro muy demasiado infantil ahí volando por el mundo. No, lo encuentro muy niño, muy, muy niño. Aparte, es un niño, pero lo encuentro demasiado infantil. Y sé, bueno, no sé qué opinar de este personaje. Deberían haber hecho algo más, porque igual es muy potente este Trunks. Anda, este Trunks. Este Goten Extreme. Bueno, vamos con Vegeta. Este Vegeta que también es un Vegeta chiquitito. Y creo que hace eso solamente. A ver, vamos a tener cargado. Para arriba, nada. A ver. Ahí sí, pasaron las dos cápsulas. Y llegaron a la Tierra. ¡Wow! No haya visto esta. Sí, está bien. No había visto. Lo voy a ver de nuevo. No había visto muy bien este. A ver, para arriba. Y pasando las dos cápsulas, llegando a la Tierra. Ah, no, genial. Está muy bien. No había visto esta. Está muy, muy bueno. Está bastante bien. Sí, me gustó. Eso me pasa por no revisar los personajes cuando me salen. No había visto. Está muy bien. Está muy bien. Me gustó, me gustó. No pensé que cambiaba el fondo así. Me sorprendió este Vegeta. Bueno, este Goku, todos sabemos ya.
el Goku que todos conocemos, lo hacen conocerlo al principio. Y tirando el Kamehameha, el único Goku Extreme hasta el momento que tenemos. Así que bueno, conformarlos con él. Este androide 18 de la saga de los androides. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Uno, dos, a ver. Ta, 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 ta. Na, nada para arriba. Y aparece Vegeta y está a punto de atacar. Bueno, bastante básico, igual solo cambia el fondo y aparece Vegeta, pero no tiene ninguna animación más de algún rayo, algún poder. Absolutamente nada. Y los ojos ahí como que se corrió rápidamente. No, pero está bien, sí. Aparece Vegeta, tenemos ahí una nueva perspectiva, pero está bastante bien. Bueno, vamos con este Tenshinhan que está haciendo el Kaioken. El Kaioken para cegar, recordemos que el Kaioken es una técnica propia de él, no es de Krillin. Tal vez la gente se confunde que el Kaioken es una técnica de Krillin. No, es una técnica de Tenshinhan. Lo dijo Piccolo cuando se conoció a Cell. Sí, creo que cuando conoció a Cell y le pregunta que el Kaioken es una técnica de Tenshinhan, y Krillin le dice que el Kaioken es una técnica muy fácil que Yamcha y Chao podrían hacer sin ningún problema. Bueno, ahí se ve Yamcha y Tenshinhan peleando contra el Cell Junior. Y no sé lo que hace, esta no la he revisado. A ver. A ver, a ver, a ver. Ah, sí, ahí está. Tira el Kaioken. Así para cegar. Está bastante bonita este arcar. Debería, no sé, debería moverse igual, ser así como un Sparking, debería moverse el fondo. Pero no se mueve. Está muy bien ahí, tirando otra vez. No, este me gustó este personaje. Me gustó el arcar de este personaje. Está muy bonito. Un personaje de soporte. Bueno, vamos con Toma. Un Toma que ya al empezar ya empieza a verse bonito ahí cuando empieza a cargar ese puño o algún poder en ese puño. Y vemos atrás el fondo de Bardock con Toma ya agonizando. Y si lo giramos, esto lo habíamos revisado ya. Aparece el escuadrón de Bardock otra vez. Esto ya lo habíamos revisado. No me había percatado que ninguno tiene rastreador. Eso sí que no me había percatado que ninguno tiene rastreadora. No me había percatado en ese tema. Ahí está. Toma. Y el escuadrón de Bardock. Bueno, se ve bastante bien. Me gusta esta arcar también. Y de esto creo que me falta solo, me falta facha para poder tener a los personajes del escuadrón de Bardock. Bueno, y cuando salgan los otros dos, tener a los otros dos. Bueno, acá tenemos al maestro Roshi que es de Dragon Ball, creo. Sí, de Dragon Ball Saga. Y este maestro Roshi, ¿qué hace este maestro Roshi? A ver si mantenemos cargado. Sí, ahí se ve que está levantando polvo. ¡Ay! El Kamehameha, sí. Este lo había visto. Sí. A ver si lo podemos hacer de nuevo. Por favor, Maestro Roshi, ayúdeme. Oh, a ver, otra vez. Ahí el polvo, sí. Y Kamehameha. Muy bien. Igual es un poco básico el arcar que tiene, pero está bastante bien. Vamos con este Vegeta. De aquí un Vegeta ya que creció un poco más. Un Vegeta ya de la saga de los androides. Y este Vegeta, sí, este Vegeta hace solamente eso. Como que ya se está cargando para convertirse en Super Saiyajin. Sí, ahí está, hay bastantes Vegetas Extreme. Y Goku solamente uno. Eso debería cambiar. Bueno, este es, me gusta el arcar de este personaje de Picoro Daimaku. Ahí se ve muy bonito con los rayos y cómo se oscurece el personaje. Y atrás, bueno, tenemos al Shenlong y a Picoro. Ah, esto no me había fijado. Esto sí que no me había fijado. Shenlong está sufriendo porque ahí se ve cómo le tira el rayo Picoro cuando lo destruye. No me había fijado en eso. No me había fijado. Esta carta, este personaje, este art card de personaje, igual lo tengo bugueado. Y tengo una captura a pantalla, un screenshot. Donde se ve al inicio igual como se buguean algunas arcaras en la portada del juego. Pero ahí atrás no me había fijado que están destruyendo a Shenlong. Wow, está bastante bien.
Igual es de mis favoritas esta. No había fijado eso atrás, así que sí, pasa a ser de mis favoritas, por supuesto. Y se ve muy bien los rayos. Y lo bueno que no para, sino que está todo el rato ahí. Y cómo se oscurece el personaje también me gusta, creo que lo dije. Bueno, este es Piccolo. Bueno, para la gente que no tiene todos los personajes, yo creo que es bastante bueno que los conozcan lo que hacen. Bueno, y acá tenemos su tercera forma, Freezer. Tercera forma, ya cuando se dio cuenta que Piccolo le podía ganar en su segunda forma, así que tuvo que transformarse. Y este personaje, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? A ver si mantenemos presionado. No, a veces a mí no me funciona nada y tengo que tirar. Ahí sí. Ah, ya, cuando empieza a tirar, ta, 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 como que bombardea a Piccolo. Sí. Vamos a. Ahí está, sí, otra vez. Ahí se ve cómo está. No, sí, está bastante bien igual. Está bastante bien. Pero lo malo que se detiene. Lo malo que se detiene, no salen como esos rayos que vimos delante. Bueno, acá tenemos a un Gohan como que está a punto de ir al baño ahí y desatar todo su poder. Bueno, vamos a ver qué hace este Gohan. Y ahí ya está liberando todo su poder. Creo que aquí cuando se transforma por primera vez en Super Saiyajin. Cuando está en la habitación del tiempo con Goku. Y creo que solamente hace eso. Sí, esta animación tampoco la había visto. Y bien, está tirando rayito ahí ya. Está a punto de transformarse en Super Saiyajin. Está bastante bien igual. Está bastante bien esta. Este Arcar. Se ve bien, se ve bonito. Bueno, ese es Gohan. Personaje de soporte rojo también. Y bueno, nos toca Raditz. Raditz, yo creo que todos tenemos a Raditz ya. Y Raditz, ¿qué es lo que hace Raditz? ¿Qué es lo que hace Raditz? Y no, no me resulta nada, si es que pantalla para arriba. Y bueno, está destruyendo, tirando su blaster, creo que es. No, no recuerdo cuál era el poder de Raditz. Vamos a ir a verlo. Doble Sundai. Ya, así se llama, doble Sundai. Y ahí está, tirando su poder. Un Arcar bastante flojo, bastante flojito, creo yo. A mi parecer, pero bueno, ese es Raditz. Vamos con este androide número 17, que tampoco sé lo que hace. Bueno, se ve polvo que está pasando. Y a ver si mantengo presionado. Nada. Bueno, atrás vemos a número 18 y número 16. Y creo que arriba de esto hay unas alas ahí. No sé qué será. A ver si tenemos pantalla para arriba. Nada. Si la diamos, tampoco. No sé si será así. O si no, es bastante aburrido. Pero bueno. Parece que no hace nada más. Este es el androide 17 que no sé. ¿Qué podrá hacer más? No, parece que no hace nada más. Bueno, Android 17. Bastante aburrida tu arcar, amigo. Bueno, vamos con este Saibaiman. Anda, Saibaiman, me da con los Saibaiman. Con este Cell Junior. Que está peleando con Vegeta. Y este Cell Junior que dicen que tenía la misma fuerza que Vegeta. Y este Cell Junior, ¿qué es lo que hace? Presionamos. Nada. Para arriba. Pantalla para arriba, nunca falla. Muy bien. Y eso es todo lo que hace. Eso es todo, de verdad. De verdad, eso es todo. No lo puedo creer. Eso es todo lo que hace. Debería haber hecho algo más. Deberían haber hecho algo más. Pero bueno, personaje de Blas. Este es Cell Junior. Vamos con Caulifla, que creo que ya la habíamos visto. Que hace eso. Y si giramos el teléfono o el móvil, como quieran decirle, vemos al. Ah, vemos al universo, a participantes del universo número 6. Ahí está Hit, Majeta, Frost, Kiabe y Kale. Sí, faltan. Creo que faltan los Namekianos y el Doctor ese Jabalí. Y creo que esta es del Torneo del Poder, como dice aquí. Sí, universo, sí, del Torneo del Poder. Ahí está Caulifla. Bueno, vamos con Nappa. Nappa que no hace nada más que eso. Creo que tira su poder nomás ahí. Está todo el rato a sí mismo. Un Nappa bastante flojito igual. A ver, para arriba. Pantalla para arriba. Sí.
Nada más que eso. Solamente hace eso. Nada, nada más. Bueno, y ese era Nappa. Vamos a ver ahora a Sabón. Uno de los Arcar que yo encuentro que es de los más bonitos que hay. De los más hermosos, de los más glamorosos. Es este de Sabón o Sarbón, no sé cómo le dicen ustedes. Bueno, me gusta todo su cómo están los colores repartidos aquí. Yo creo que debería salir un personaje de Sarbón ya cuando se transforma ya en su cuando libera su poder. No sé si libera su poder o se transforma. Pero ya ha liberado todo eso, aunque Vegeta igual lo mató. Pero no sé, su Arcar me gusta, es muy muy bonita. Bueno, como le dije, es bonita. Bueno, vamos con este Trunks Kid. Que a diferencia de Goten, este sí se ve como que ya es más rudo, más serio, no como Goten, que Goten se ve un niño. Bueno, los vemos atrás peleando y aquí que está expulsando Ki. Y si tiramos para arriba, desaparecen atrás y empiezan a pelear ya. Ahí desapareciendo y chocando los puños, pegando patadas, no sé lo que estarán haciendo. Pero este es el Arcade de Trunks. Un Trunks Extreme. Obviamente estamos viendo personajes solamente Extreme. Bueno, nos toca otro Trunks Extreme. Pero ya este Trunks es el Trunks del futuro. Un Trunks que se ve. Que se veía en ese tiempo bastante rudo, bastante serio, bastante grande. No como el Trunks que salió de la saga de Super. No digo que sea malo. Pero como que ese Trunks algo le pasó que volvió a ser un niño. No sé, pero este Trunks ya se veía más maduro, el otro ya es un niño, obviamente. Y bueno, vamos con a ver su Arcar. Ahí está tirando su poder, que también se ve bastante bien, se ve bastante bonito. Muy muy bonita, yo creo que igual es uno de los Arcar más bonitos que hay. Y también este personaje es muy bueno, yo no lo tengo, creo que al 1000, creo, o 1000 o al 600. Pero también, como le dije, es muy bonito. Al 1000 lo tengo. Vamos a llevarlos al 2000. Bueno, vamos con este Krillin. Creo que fue el primer Krillin Extreme que tuvimos. Y ahí está haciendo su Kien-san cuando se lo tira a Nappa. Y si no es por Vegeta que le dice que se lo esquive, mata a Nappa. Y ahí se ve la montaña atrás que cortó. Eso es solamente eso. Bastante sencillo su arcar. Pero también se ilumina el personaje con el poder ahí, cuando ya lo tiene listo. Se ve, igual se ve bien. Ese es Krillin. Bueno, vamos con Dodoria. Aquí hay una contraparte con Sabón. Que igual se ve bien, está cargando el poder. Pero me gusta más la de Sabón. La de Sabón me gusta más. El Arcar de Sabón, el más bonito creo. Y aparte Dodoria no es un personaje muy carismático. Muy agradable a la vista. Pero también se ve bien este Dodoria. Bueno, vamos con el siguiente, con este Freezer. Un Freezer que se ve bastante raro, creo yo. En su arcar se ve bastante, bastante raro. Pero bueno, eso hace y se ve morado atrás. Creo que este también lo tengo bugueado y también se veía bastante bien el fondo. Yo creo que el morado debería mantenerse un poquito más. Para que se aprecie mejor. Porque solo hay como destellos de morado. Y creo que eso es solamente lo que hace, sí. Pero también se ve bastante bien, amigos. Se ve bastante bien. Bueno, vamos con el siguiente. Que es este Tao Pai Pai. O Mercenari Tao. No sé cómo le digan. Yo lo conozco como Tao Pai Pai. Y este Tao Pai Pai, ¿qué es lo que hace? Vamos para arriba. Y ahí está pasando en su tronco volador. Y parece que está igual. Desprendiéndose de aquí otra vez, y ahí está en su tronco volador. Nada más que ver, nada más que decir, es básico, pero es Tao Pai Pai. Bueno, vamos con este Trunks recién llegado del futuro, cuando mata, está a punto de matar a Freezer y a su padre. Bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que hace. Si mantengo presionado, nada, pantallita para arriba. Tampoco, tampoco, tampoco. A ver, ¿qué es lo que hace Tron? Por favor, si mantengo presionado.
De repente no sé cómo funcionan estos. Pantallito para arriba, ahí sí. Ahí, y se vio el corte que le hizo, que le tiró a Freezer. Ahí está su Arcard. También creo que es bastante básica. Un Trunks que tengo a 7 estrellas. Y este también lo tenía. A este igual lo tengo a 7 estrellas. Sí, igual. Trunks y ese Freezer a 7 estrellas. Y el otro es Broly de Dragon Ball Super. Bueno, vamos con este Chaos. Que Chaos creo que lo que hace es solamente eso. Debería salir ahí autodestruyéndose atrás, pero no, solamente hace eso con el dedito. Nada más que decir, es Chaos, un personaje que jamás en la vida creció. Es Chaos. Bueno, vamos con este Androide 20. Que no tengo idea qué hace, nunca he visto su Arcard. Para arriba, ahí está, tirando un poder. Bastante básico, bastante sencillo. Y el fondo creo que debería cambiar algo ahí cuando lo matan, no sé. Pero bastante sencillo su Arcard. No hay que gastar mucho tiempo viéndolo. Bueno, vamos con este Turles. Que como dije, Turles es uno de mis personajes favoritos. Pero creo que no le favorece el Arcard ahí en esa, con su armadura. Creo que se ve bastante mal. Veamos lo que hace. Pantallita para arriba. Nada, mantengo presionado. Ahí cargando un poder. Y tirándolo. Bastante, bastante básico, bastante sencillo, bastante simple. No me gustó. Vamos a ver si se puede hacer otra vez. Vamos a cargar a ver otra vez. Y ahí está. Bastante sencillo, bastante simple. No me gustó mucho. Vamos con este Cell primera forma. Cuando se enfrenta a Piccolo. Ahí está cargando. El Kamehameha creo que era, no recuerdo. Pero creo que solo hace eso. Si hace eso, muy bien. Se ve bien. Se ve bastante bien este Cell. Otro personaje de soporte. Vamos con Tenshinhan y ya, yo creo que vamos acabando. Ahí yo creo que está tirando. Bueno, ahí se ve la muerte igual atrás de. No la muerte, sino el momento en que va a morir. Este Chavos. Y aquí creo que está haciendo el último Hikoju que hizo con una mano. Porque recuerden que tenía un brazo cortado. Y este es un Hikoju que tira. Después que ve morir a Chaos, tira un Hikoju con una mano. Es la misma posición de esta mano. Es la misma que tira y hace el Hikoju. Y después cae muerto. Pero tenía un solo brazo, por eso lo hizo así. Bueno, yo creo que nadie recuerda eso. Creo que nadie lo recuerda. Pero es así. Bueno, y ahí se ve eso, es todo lo que tiene. No tiene nada más. Bueno, pero fue un gran sacrificio. Lo tengo a nivel 600. Los tengo realmente muy botados, muy botados. Bueno, ya llegamos a la última que es Pan. Me faltan esta Mai, esta Facha, este Trunks, que creo que es brutal. Y este Vegeta. Vamos a ver esta Pan que está. Creo que es todo lo que hace es eso. Ya como todos saben, Pan es uno de mis personajes menos favoritos. Y. ¡Ah, ya! Ahí está. No había fijado, no había fijado. Sale Goku y Pan tirando un Kamehameha. Creo que están tirándoselo al malo, al enemigo. No creo que sean un Kamehameha entre ellos mismos. Ahí se ve. Sí, yo creo que a él le tienes que estar tirando el ataque. Y para arriba. Y ahí está. Ahí está su Arcard. Nada más que decir. No me había fijado que realmente no me había fijado que aparecían ellos. Bueno, este Trunks encuentro genial. Me encantaría tenerlo. Y aparte es anti-regeneración, así que vendría bastante bien en un equipo anti-regeneración. Pero aquí como vemos ya es un Trunks maduro. Un Trunks ya que tiene incluso la musculatura que tiene. Y si vemos al Trunks de Dragon Ball Super, al de la saga de Black, perdió toda la musculatura, perdió todo lo que tenía. Hasta la madurez. Ahora se lo pasa llorando y suplicando. Este Vegeta. También me encanta este Vegeta. Como se ve el arcar que tiene. Y también me encanta el personaje. Es el primer Vegeta azul creo que tenemos. Creo que sí. ¿O no? ¿O no?
Creo que sí. Creo que sí. Sí, yo creo que es el primer Vegeta azul que tenemos. Yo estoy hace rato estoy pidiendo un Vegeta azul Sparking. No, creo que hay un. Creo que sí, creo que hay un Vegeta azul, pero giro. Creo que sí, pero estoy pidiendo un Sparking. Bueno, aquí está Facha, personaje que no tengo, entonces no puedo ver su arcán, pero no sé si será igual que los demás del escuadrón de Bardo, que lo giras y se ve atrás al escuadrón. No tengo idea. Esta Mai también me gustaría verla. Bueno, ahí se ve a Trunks, ya me decían. Ahí se ve a Trunks ya con Mai. Pero no la tengo, entonces no puedo ver el arcar de ellos. Bueno, y eso sería, amigos. Quiero, tengo la duda. Tengo la duda. Hero. Vegeta. Vamos a ver si hay un Vegeta azul. Sí, tenemos un Vegeta azul, pero es Hero. Ahí sí. Tenemos un Vegeta azul Hero. Y yo realmente quiero un Vegeta Sparking azul que no tenemos, amigos. No tenemos. Ahí está mi personaje favorito. Gogeta o Goyita. No sé, como cualquiera de las dos formas me gusta. Pero ese es el video, amigos. Básicamente era ver arcar de personajes. Cosa que no había hecho. Y hace rato había dicho que lo quería hacer. Pero no lo había hecho ya porque tal vez puede ser un poco largo, un poco engorroso. No sé. Pero está en una época donde, a ver, hay bastantes eventos que hacer. Pero también hay tiempo también de mirar otro tema. No solamente estar centrado en los eventos. Pero ahí está, amigos, que estén bien. Espero les haya gustado el video. Y si no, dislike. Y si les haya gustado, un like, amigos. Que estén bien. Éxito, cuídense. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.